Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, porque la vida es dura por el fin de la amargura, porque me quedo por ti. Por lo que sea que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, caiga que caiga, brindo por la luz de una vela, toda la noche brindo y que la mañana no vuelva, en un momento triste porque brindo con amigos, brindo por el futuro con la noche de testigo, brindo por el futuro con la noche de testigo. Desde este rincón del mundo brindo contigo. A todas y a todos, no os preocupéis, no soy el genio, no traigo sorpresas. Bueno, sí, traigo una sorpresa. Afortunadamente hace menos casi de 20 horas una compañera puede descansar tranquilamente en su casa, allá por el Sáhara Occidental. Como esto va de mano, ¿por qué no aprendemos un poco las manos? Mi nombre es Juan Carlos Chirado y estoy aquí para traerles de primera mano una serie de misivas. Hay por ahí un autor que nació en Calamonte, está afincado en La Cochera, en Mérida. Su nombre es Juan Copete y ya saben ustedes de su extrema timidez. Y me han comentado, pues, que sea portador de primera mano, nunca mejor dicho, de una serie de misivas que la ha escrito. Y yo, como soy muy obediente, daré de ahí. Dicen que la mano forma parte del cuerpo humano. Bueno, que si primero está el antebrazo, que si son prensiles, y que si tienen 5 dedos cada una. Paparruchas de anatomía. Con 3 dedos hay mano. Con 4 se puede meter mano sin que la presa eche en falta el dedo huido. Con 5 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, hay los y hay las que con su destreza los convierten en un pulpo. Con 6 que los hay, ya ni os cuento. ¿Bien? Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Ahí me daba miedo cantar, pero visto lo visto me atrevo. ¿Eh? Tráiganme esas manos para hacer murallas, para deshacerlas, para caricias, para dolor, para tenderlas y para soltarlas, para que te den calor y para que te la escarchen de frío, para escribir cartas de amor y para matarte de amor. Como ven, en esa cuerda, la que tienen a la entrada, cada uno puede tender la suya, con solo coger de su mano un recortable y tender con su mano el recortable. Esta noche haremos todo lo que nos salga de nuestras manos, ¿vale? Eso sí, si alguno está pensando ya en este momento en meter mano, tengo que avisarle que le corto la mano. Yo soy el que tengo mano para decidir cuándo y cómo
se le darán las órdenes a las manos. Firmado de mi puño y mano. ¿Cómo se dice? ¿Más go? El show debe continuar. Como todos ustedes pueden ver, pero con nuestras cuatro manazas, con... y toda la poca vergüenza, nos presentamos. Thank you.
Thank you.
Yeah.